Vamos a celebrar lo que se da por llamar entre nosotros la Cena del Señor, también conocida como Eucaristía. Y cuando hablamos de la Cena del Señor viene a nuestra mente Cena del Señor con mayúscula, ¿no? Señor con mayúscula. Cuando el Señor la última Pascua dejó ordenado la como ordenanza luego del bautismo, ¿cómo quería que se lo recordara? ¿Cómo quería que se lo recordara? Pero no es algo que viene desde ese momento, aunque nosotros pensemos, desde ese momento, sí, desde ese momento se empezó a celebrar de esta forma. Pero el sentimiento, la postura, la dedicación, el estar delante de una celebración de este tipo, tiene implicancias para el cristiano ahora, pero para el pueblo hebreo en ese tiempo, incluso cuando el Señor se lo dijo a aquellos que lo habían convertido, de muchos miles de años antes. De muchos miles de años antes. Ustedes saben, o hemos comentado un montón de veces, la palabra de Dios, que cuando nos habla de historia, por las esclavitudes que pasó el pueblo de Israel, los judíos siempre por algún momento estuvieron esclavos de distintas potencias en ese tiempo. Hoy estaba leyendo un artículo acerca de que, bueno, todas las potencias desde hace miles de años hasta este siglo XX, que fueron para dominar y destruir al pueblo judío, desaparecieron. Y el pueblo judío, como es el pueblo de Dios, sigue adelante. En este caso, vamos a ver nosotros cómo es una celebración adecuada, no adecuada en el sentido de que tiene que ser pan y tiene que ser vino, porque eso ya está ahí abajo del mantel, sino para que usted y yo estemos colocados adecuadamente delante de Dios, espiritualmente hablando, para poder celebrar como corresponde ese pan y ese vino. ¿Se entiende? ¿Cuál tiene que ser la actitud nuestra? Es mucho más profunda que a veces de lo que simplemente pensamos, porque tiene una raíz histórica y espiritual tremenda dentro del pueblo de Dios. Cuando salen del dominio de los babilonios, donde estuvieron tantos años, y el rey Ciro le dice, bueno, váyanse, hace poco, cuando tocó el tema desde otro punto de vista, va Esdras y Nehemías, los dos profetas que Dios había mandado, a Israel, que estaba completamente destruida, el templo, las paredes, todo, no existía nada. El rey Ciro le permite volver, y el rey va reconstruyendo eso en distintas épocas. Llega un momento en que, ya habiendo tenido reconstruido todo, quiere, o Dios les ordena, celebrar la Pascua que habían dejado de celebrar justamente porque estaban en cautiverio de los babilonios. Yo les invito a que busquen en Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. Y van a ver ustedes, o vamos a tratar de considerar en esta noche, para que cada uno de nosotros haga un análisis personal, que la celebración de la Pascua para los judíos en ese tiempo, y aún hoy día, ellos siguen celebrando la Pascua, porque para ellos el Señor Jesús, todavía el Mesías, no llegó. Para el judío, siguen celebrando, tiene muchos paralelos con lo que nosotros denominamos la Cena del Señor. Hay paralelos espirituales de modo que vamos a verlo en esta noche. La forma en que se celebró la Pascua en esa ocasión nos da a nosotros claras lecciones para poder, a continuación, poder celebrar la Cena del Señor. Esdras capítulo 6, del 19 al 22, voy a leer. Esdras 6, del 19 al 22. Dice, ubíquense, ¿no? Dios había dado la orden, bueno, ya está, tienen todo más o menos terminado, algunas cosas no estaban, pero quiero que ahora me celebre la Pascua como lo hacían antes de ir a la esclavitud de Babilonia. Entonces, dice la palabra de Dios,
También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esto es Antiguo Testamento, miles de años antes de que se instaurara la cena del Señor. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, está hablando a los cristianos judíos, cristianos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Van entendiendo la relación entre la Pascua del pueblo judío y la Pascua del cristiano? Nuestra Pascua del pueblo judío es Cristo, que ya había sido sacrificada. En la Pascua de los judíos se sacrificaban animales. En este caso, nuestra Pascua es Cristo, que ya había sido sacrificado por cada uno de nosotros. En base a lo que leímos, vamos a hacer esa comparación que decíamos para ver la manera correcta en la que después vamos a celebrar esto, que es la cena del Señor. Demanda, de acuerdo a la lectura ahí en Esdras, una preparación personal. Una preparación personal. A medida que yo voy comentando, si usted se debe preparar, si yo me debo preparar, hágalo. Hágalo. No hay nada raro. ¿Eh? Es todo espiritual. En ese tiempo era toda una liturgia, un rito. Pero cuando vino Jesucristo, que nuestra Pascua, cambia todo eso, pero no el fondo de la cuestión. Dice el versículo 20, en esa preparación personal, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Es decir, si lo actualizamos ahora, todos delante de Dios tenemos que estar limpios para poder participar de esto. Desde el pastor, los diáconos, los ministros y cada uno de los miembros de la iglesia. Estar limpios delante del Señor. Sacerdotes y levitas eran los líderes de la iglesia en ese tiempo para tener una celebración adecuada. Y después dice que después de estar limpios participaron con todos los hijos de la cautividad, los hermanos, los sacerdotes, es decir, todos juntos, lo cual nos está hablando de una unidad de espíritu. La iglesia tiene que sentirse una. Usted se tiene que sentir bien en compañía de los otros hermanos porque es el amor de Cristo el que nos une. Y si hay algo que no lo hace sentir bien, límpiese, pídale perdón a Dios, que Él ponga en su corazón ese deseo de sentirse uno en Cristo con los demás. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso dicen ellos que eran una unidad y el pueblo estaba celebrando todos juntos, sacerdotes, levitas, el pueblo, todos ahí participando de la Pascua. Es decir, una preparación personal. ¿Está usted preparado? ¿Estoy yo preparado?
Si no, prepárese. Dentro de un rato celebramos la cena del Señor. Segunda demanda. Primero una preparación personal. Está bien delante de Dios. Segunda demanda. Y pero yo ya soy salvo. ¿De qué me tiene que limpiar el Señor? ¿De qué tengo que estar adecuadamente hecho? Delante del Señor sabemos que Él nos mira y quiere limpiar nuestras vidas para que estemos delante de su presencia como corresponde. Segunda demanda, una comprensión del acto. No podemos celebrar lo que no se comprende. No podemos celebrar lo que no se comprende. Tenemos que tener una clara conciencia de lo que se está haciendo. En ese momento que leímos, los judíos iban a celebrar la Pascua. ¿Y qué significaba para ellos la Pascua? Los que estaban ahí no sabían nada. Se lo transmitieron todos los que habían salido de Egipto, que eran los padres, los abuelos, los bisabuelos, en forma verbal, porque no había en ese tiempo libros que se escribieran, ¿no es cierto?, para transmitir esto, sino que en forma verbal le dijeron cómo Dios los había sacado de Egipto. Y eso era lo que Dios quería que celebraran. El milagro que Dios hizo con Moisés a la cabeza de liberarlo de los egipcios. Es decir, era una mirada hacia atrás de lo que ellos habían sido como pueblo y luego el nacimiento de esa nueva nación, que era la nación que Dios había elegido. Nos está invitando a nosotros a tener una mirada hacia atrás. Creo que cantamos una de las canciones, ¿no? ¿Qué sería de mí si tú no hubieras alcanzado, ¿no? Entonces, una mirada hacia atrás, como le pidió en este tiempo al pueblo de Israel, fíjense cómo lo saqué de Egipto. Y acá, llevándolo a nuestros días, a nosotros en este momento, una mirada hacia atrás, ¿de dónde estaría yo? ¿Qué sería si Dios no hubiera alcanzado? ¿A dónde estaría si puedo hacerme una imagen de eso, comparando una cosa con otra, para tener una demanda, una noción correcta de lo que vamos a celebrar? Si no, a celebrar el sacrificio de Cristo que me salvó, que me rescató, que me cambió la vida. Ahora, para recordarlo bien, ¿cómo sería yo si eso no hubiera ocurrido? La Pascua. Y luego estaban celebrando también los días de panes sin levadura, que esos 7 días que celebraban de los panes sin levadura, generalmente, excepto en una sola ocasión, la levadura en la Biblia era algo que no era muy bueno, era nocivo. Alguna vez el Señor lo hizo como algo adecuado, pero en este caso era nocivo. Y era una fiesta en la cual, por eso Pablo le dice en Corintios que ustedes ya están limpios de esa levadura que los ensuciaba. Entonces, ¿qué hacía? Al estar limpio, le pedía que se consagraban a Dios, que reconocieran la santidad de Dios y que se comprometieran a una vida santa. Eso iban a hacer en Esdras. Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Me está exigiendo el Señor a mí, no me lo está diciendo, si querés hacerlo, si no querés no hacerlo, me lo está exigiendo. Yo puedo decir, no le llevo el apunte, pero es una orden, que reconozcamos su santidad, que consagremos nuestra vida a Dios en una actitud correcta, no moralmente sana, sino espiritualmente sana, libre de toda inmoralidad, de toda inmundicia, y comprometernos a vivir una vida como Dios quiere. En el momento que iban a participar de la fiesta de los tabernáculos, ese era el desafío que Esdras le hacía al pueblo. Y es el desafío que esta mesa con el pan y el vino nos está haciendo a cada uno de nosotros. ¿Estaremos dispuestos a tomarlo? A lo mejor estoy en esa buena condición. Gloria a Dios, Señor, fortaleceme para que me mantenga así. Pero si hay algo que tengo que cambiar en mi vida, este es el momento. Este es el momento. No es simplemente gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz. Sí, perfecto, pero es algo mucho más profundo.
es algo mucho más profundo. Es decir, demanda una comprensión del acto que ya viene de antes y el Señor lo traslada ahora. Luego demanda una actitud correcta, una actitud correcta. Es decir, no es posible celebrar adecuadamente la obra de nuestro Dios si no tenemos una actitud correcta. Una actitud correcta hacia quién? Primero hacia mí mismo. Versículo 20. ¿Qué dicen las tres últimas palabras? Todo, el versículo dice que todos se habían purificado y por sí mismos. Es decir, yo a mí mismo debo tratar, debo ser capaces de verme en la dimensión correcta que soy. Usted se ve a sí mismo como es, de acuerdo a lo que Dios tiene descrito en su palabra, o no. O se ve con un ego grande, o se ve con un ego chico, o se ve como Dios quiere que se vea, con el concepto correcto de usted mismo. En Romanos, no lo busquen, se lo leo yo, palabra del apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, pensemos de nosotros con cordura, y por ahí el Señor dice, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo a mí mismo, voy a querer hacer lo que Dios quiere y lo mejor para mi vida, porque de esa forma voy a poder transmitirlo a mi prójimo. Es decir, un concepto claro, una actitud correcta, interpretándome, reconociendo. Ahora, esa es una parte. Ahora, la parte profunda que nos ponemos delante de la mesa del Señor, ¿reconozco que soy un pecador arrepentido o no? ¿Reconozco o no? Que aún sigo viviendo en un mundo que permanentemente me oprime, en una sociedad que permanentemente me está ofreciendo cosas. Entonces, reconocer que realmente necesito el perdón de Dios en forma permanente, tratando cada vez de poder ser mejor. Pero mientras tanto, necesito, porque Dios me sacó de esa situación. Y que también estoy reconociendo que necesito a ese Dios. Todo esto pasa cuando tomamos el pan y tomamos el vino. Reconociendo que necesito a ese Dios para mi vida diaria, la actitud correcta hacia mí mismo. ¿Cómo soy delante de la santidad de Dios? Voy en ese camino hacia la perfección, pero también necesito de Dios para que Él me ayude, como ahí dice el versículo 20, el versículo 21, que nos habla que entonces, si me reconozco a mí mismo correctamente, voy a tener una actitud correcta hacia los demás. El versículo 21, invitaron a todos los que estaban viviendo ahí en ese lugar, ellos llegaron de Babilonia e invitaron a todos los que estaban viviendo en ese lugar a participar con ellos de la celebración de la Pascua. ¿A quién? ¿A todos los que pasaban por la calle? No. Versículo 21. Con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Se entiende? Ellos iban a celebrar la Pascua, de acuerdo a lo que Dios les decía. Y se iban a juntar con, y habían invitado a todos los que estaban ahí en la tierra donde ellos llegaron. ¿Pero a quiénes? A quienes Dios les marcó que estaban viviendo una vida decorosa y que estaban buscando a Dios, al Dios de Israel. El apóstol Pablo, ahí en la lectura que hacemos de 1 Corintios capítulo 11, cuando hablamos sobre la cena del Señor, en la parte luego que sigue, que alguna vez la comentamos, dice: el que toma o bebe la cena indignamente, ese pagará la consecuencia. ¿Por qué? Porque no correspondía que tomara la cena. Y estos buscaron, hay antecedentes, por eso lo estamos relacionando. A aquellos que eran dignos de participar de la cena, de celebrar la Pascua, ellos los invitaron. Y participaron juntamente
con ellos, es decir, una actitud correcta. Y también el versículo 22 nos habla que una actitud correcta, si quieren, es interesante. Fíjense, versículo 22, nosotros decimos, celebramos la muerte del Señor Jesús que murió por mí. Estamos pensando, nos convocamos, le pedimos perdón al Señor. Versículo 22, y celebraron con regocijo, porque Jehová los había alegrado. Es decir, la actitud correcta no es de tristeza, sino de alegría. Una vez que yo me puse a cuenta con Dios, una vez que me puse a cuenta con Dios y participo de lo que el Señor me dio, sí, estoy recordando su muerte, pero en realidad estoy recordando algo que Él hizo por mí y que ahora está vivo y está intercediendo por mí. Entonces no estamos llorando a alguien que murió, sino que estamos celebrando a alguien que murió y resucitó. Eso es lo que dice acá Esdras. Porque el Señor había puesto regocijo para esta fiesta solemne que estaban haciendo. Hermanos, una celebración adecuada. Ahora vamos a participar. Nos demanda una preparación personal, una comprensión del acto y una actitud correcta. La cena del Señor, que viene con posterioridad al bautismo, ¿no es cierto?, las dos ordenanzas que el Señor dejó, es una celebración cristiana por excelencia. Por excelencia. Debemos preguntarnos, ¿no es cierto?, de cómo nos estamos preparados, si realmente entiendo el acto, de acuerdo a lo que hemos explicado, si nos bautizamos, estamos en condiciones de hacerlo, y también la actitud correcta delante de Él. Que esto que hemos considerado nos sirva de estímulo, nos sirva de estímulo a cada uno de nosotros para poder participar ahora de la cena del Señor en la forma correcta. En la forma correcta, como Dios nos pide, como Dios nos demanda, para poder así cumplir con lo que el Señor nos está exigiendo. Oramos, y luego participamos de la cena. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo en tu casa, por lo que hemos podido vivir, por las cosas que hemos podido ver, por lo que te pudimos cantar, Padre, pudimos ofrendarte, podemos compartir juntos esta comunión delante de ti, alrededor de tu palabra. Gracias por el amor que nos une en Cristo. Y Señor, ahora delante de tu mesa, habiendo considerado, Señor, como tú quieres que estemos delante de ella, te pedimos perdón por aquellas cosas que no te agradan. Señor, queremos estar bien delante de ti, por eso queremos estar en la actitud correcta, comprendiendo el gran sacrificio que tú hiciste, pero que ahora sentado a la diestra de tu Padre, Señor, estás mirando nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos pasar este tiempo de comunión contigo. Ayuna hoy de acuerdo a nuestras necesidades, sabemos que es así, por eso te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Y que al participar del pan y del vino, Padre, que es tu cuerpo y tu sangre, realmente lo hagamos con corazón agradecido a ti por la salvación que gozamos de Cristo y con la alegría propia de saber que estamos adorando a un Dios que ha resucitado a su Hijo y está a la diestra y es mi Salvador, Señor, y a ti te damos gracias. Por amor de Jesús. Amén.